¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más al canal de Cripto Pasivo. Lo sucedido esta semana es imposible de ignorar para todo aquel que esté relacionado con el mundo de las criptomonedas. La tremenda caída de Luna y el ecosistema de Terra con su stablecoin UST dejará huella en la historia del mercado de las criptomonedas. En menos de 3 días, el precio de Luna ha caído un 98% y su stablecoin ha perdido el PEG, llegando el viernes 13 de mayo a valer 12 céntimos de dólar. Una locura. Se han volatilizado del mercado y desaparecido 16 billones de dólares. Es decir, una animalada. El roll run de todo lo sucedido con esta stablecoin también ha hecho muchísimo daño al resto de stablecoins y muchos de las personas que yo conozco se preguntan lo mismo que yo. ¿Realmente son seguras las stablecoins? ¿Nos podemos fiar de ellas? ¿Quién está detrás de cada una de ellas y cómo funcionan? ¿Qué garantía nos ofrecen? Pues bien, he querido recopilar toda la información que he sacado esta semana para traerla aquí y que todos los que queráis podáis aprender de ello. Y es por eso que ahora os cuento los tipos de stablecoins que hay. Podríamos separar las stablecoins en tres tipos: las que nos ofrecen una garantía fiduciaria, las que no nos ofrecen garantías fiduciarias pero sí criptográficas, y aquellas que no nos ofrecen absolutamente ningún tipo de garantía pero sí que tienen algún tipo de algoritmo que dicen protege el PEG. Vamos, las que todo el mundo llama algorítmicas. Las stablecoins con garantía fiduciaria aparecieron en 2014 de la mano de los exchanges centralizados. Bitfinex decidió crear una moneda llamada USDT con su valor pegado al precio de un dólar, con el único objetivo de poder simplificar las operaciones con sus clientes y así reducir los costes de operación con criptoactivos, así como simplificar el acceso a este mercado liberando a sus clientes de la volatilidad. La estrategia de Bitfinex les salió muy bien, y es que aunque en 2021 tuvieron que pasar por una investigación que les salió mal y tuvieron que acabar pagando hasta 13 millones de dólares por haber engañado y dado información falsa sobre el estado de sus reservas, pues, ojo, a día de hoy es la criptomoneda más usada y con más volumen diario que hay en todo el entorno criptográfico, por encima incluso de lo que es Bitcoin. Tether pone a disposición de los usuarios la posibilidad de comprobar cuánto Tether hay y en cuántas blockchains está distribuido, todo ello en tiempo real. Si nos vamos a su página web, podemos comprobar no solo eso, sino que además cuál es la distribución física de todas sus reservas, y podemos llegar a ver que tienen un 40% de todos los activos representados en bonos del tesoro. A día de hoy hay otras stablecoins muy importantes, como por ejemplo USDC, la criptomoneda estable de Coinbase, o también está BUSD, que es la criptomoneda estable de Binance. Lo que pasa es que entre las dos todavía no superan el market cap que tiene Tether, así que imaginaros lo importante que es Tether ahora mismo para el mundo de las criptomonedas. Lamentablemente, por muy importante que puedan ser todas estas criptomonedas estables de estos exchanges tan grandes y tan importantes, al final todos ellos tienen un problema capital, y es que todas estas criptomonedas acaban pasando por muy pocas manos. Es decir, todo el dinero se concentra en tan solo una organización, y es esa organización que forma parte de Tether. Es decir, tanta descentralización que queremos lograr con muchas blockchains, al final acaban usando un criptoactivo que sí es estable y está bien respaldado, porque al final esta gente está haciendo su trabajo, pero tiene un problema, y es que acaba siendo gestionado por tan solo una organización. Este tipo de stablecoins están respaldadas por un colateral, un criptoactivo que actúa como fondo de reserva para la moneda estable. El caso más famoso es el de DAI, la moneda estable de MakerDAO.
MakerDAO ofrece un mecanismo para realizar préstamos en su moneda estable DAI a cambio de depositar una cantidad de colateral en su criptomoneda. Cuando la garantía de un préstamo cae por debajo de un determinado punto, el préstamo se liquida, pudiendo así mantener el precio de DAI. MakerDAO empezó siendo una stablecoin algorítmica, sin ningún tipo de garantía ni colateral, pero más adelante se dieron cuenta de los riesgos que llevaban y colateralizaron su moneda estable con otros activos criptográficos. A día de hoy es la stablecoin descentralizada más grande de todo el entorno criptográfico y la cuarta más importante según capitalización de mercado. Tener un colateral no significa que no puedas perder el PEC, sino que dará más garantías de que vas a poder respaldarlo en el caso de que haya una venta masiva. Pero aún así, la moneda estable de la red Kava, USDX, el 10 de mayo y tras el incidente de UST, también fue arrastrada por la caída hasta los 0,5 dólares y todavía a día de hoy no ha conseguido recuperarse. Si os fijáis, aún teniendo un colateral, como no estaba bien diversificado y en este caso había una gran cantidad dentro del ecosistema de Terra, las consecuencias fueron gravísimas. Pasamos al último grupo y el que nos ha traído hoy a este funeral. Al de las stablecoins algorítmicas, aquellas que tienen un mecanismo de control entre dos o más tokens para regular la emisión o quema de la moneda estable. Estas monedas permiten la descentralización, pero ¿a qué precio? ¡Ojo! Son altamente peligrosas. Al no disponer de un colateral que regula la cantidad de moneda estable que se permite emitir, en caso de ventas masivas, nos podemos encontrar como lo producido en esta estampida acumulativa que provoca resultados terribles como el que en muy poco tiempo ha pasado en Terra UST. Lo malo de todo esto, señores, es que no es la primera vez, sino es que yo llevo poquísimo tiempo en este mercado de las criptomonedas, hace un año y poco, y ya lo he visto pasar tres veces esto, con estas stablecoins algorítmicas. Me pasó a mí que de lleno lo descubrí cuando pasó con Iron Finance este verano, que fueron unos 600 millones de dólares, algo parecido, que justo cuando caía UST yo lo decía, mira, esto es que va a acabar fatal, porque es que no se va a poder recuperar, como no pasó con Iron Finance y con USDN, que también les ha pasado hace un mes y medio a la stablecoin de Waves. No hay nada que hacer. Las stablecoins algorítmicas son extremadamente peligrosas y sobre todo cuando hay estos escenarios de volatilidad. Yo, por supuesto, que considero que son importantísimas las stablecoins. No hace falta más que verlo, ¿no? Tether es la criptomoneda más usada en todo el entorno criptográfico. Es necesaria para tener esta estabilidad. Y desgraciadamente tendremos que tener esa centralización hasta que no haya unas stablecoins suficientemente poderosas y descentralizadas para poder aguantar esas debacles como las que ha pasado. Es muy importante, pero muy importante, tener en cuenta que esto puede seguir pasando en un futuro y por más que nos digan o nos prometan que hay estos escenarios en los cuales podemos tener unos rendimientos asegurados porque se trata de una stablecoin, no son ciertos. Los proyectos que hay detrás son de empresas que son startups que acaban de empezar y que lo único que buscan es conseguir capital a toda costa y luego pueden suceder estas cosas. Así que nada, espero que os haya servido este vídeo para poder todos reflexionar sobre la importancia de las stablecoins, conocer cuáles tipos hay para que todos de ahora en adelante, si las tenemos que utilizar para cualquier cosa, podamos tener en cuenta cuál es mejor utilizar y cómo es mejor guardar nuestros activos criptográficos en monedas estables de cara al futuro. Y así pues que esto, si tiene que volver a suceder, que no nos pille. Un abrazo a todos. Un saludo, por favor, suscribiros si os ha gustado el contenido que os traigo y espero traeros más pronto. Un saludo.